Hola a todos, bien, vamos a hacer pulseras con gomas, es la moda que hay hoy en día, todo el mundo está con estos pequeños accesorios que eran para el pelo y combinándolos de una forma determinada, pues se consiguen hacer unas pulseras, pueden hacerse con dos clavos o en redondo, dependiendo de el tipo de telar o accesorio o utensilio que se haga. Yo tengo unos telares en los que hice unas pulseras con hilo anteriormente, bien de tres puntas, de dos como este que tengo hecha una entre estos colores, de tres colores, blanco, azul claro y azul un poquito oscuro. Esta con cuatro clavos, que sale bastante con bastante grosor, y esta que tiene lo que son ocho clavos y tres por esta otra parte. Bien, voy a hacer un nuevo, diríamos, telar utilizando un accesorio que, lo que es en mi trabajo, desechamos cantidad de ellos debido a que muchos electrodomésticos los tiramos. Me refiero a un enchufe, lo que es la clavija. Aquí, como vemos, son varios, son de dos polos, en concreto de televisores que se van dejando por ahí y al final ya no sirven para nada. Bien, pues con uno de estos, o incluso con uno de estos de chuco con toma tierra, podemos hacer lo que es una pulsera. Cortamos lo que es la clavija y ya tenemos aquí el accesorio para empezar a hacer lo que es la pulsera. Tenemos un montón de gomas para poder elegir el color o las combinaciones que queramos, y yo en este caso pues voy a coger lo que es blanco y azul y vamos a ver qué es lo que me sale. Las pondremos por aquí unas cuantas y empezaremos a hacerlas poco a poco. Es la primera pulsera que voy a hacer de este tipo, o sea que vamos a ver cómo me sale. Empezamos con la primera goma y esta primera goma la cruzamos así, de esta forma, para poder enganchar al final lo que es el eslabón. Una segunda, ya la ponemos en su sitio y sin hacerle el cruce, y empezamos ya con un color en la tercera. Son tres gomas de inicio y ahora lo que hacemos es cogerla de la parte inferior, subirla para arriba y montarla, y lo que hemos conseguido es que esta primera goma se quede colocada como si fuera una anilla entre las dos primeras. Bien. Metemos otra de color azul y siempre tiene que haber tres gomas para, diríamos, hacer lo que es el tejido. La goma de la parte inferior salta sobre la superior y así sucesivamente. Vamos metiendo una goma y la de abajo la subimos para arriba. Yo en este caso concreto voy a ponerle cuatro gomas de cada color. En este caso el azul, ya hay una y estas tres más. A partir de aquí cambio de color y empiezo con otro más. Y como siempre, la de abajo salta para la de arriba. Una blanca, otra más. Y siempre de la misma forma. Hay muchas formas de hacer este tipo de pulseras y cada uno pues intentamos aportar una pequeña idea de lo que se nos va ocurriendo. En este caso pues es el accesorio para poder hacerlo, que es una simple clavija de un enchufe que ya no lo vamos a utilizar. El tener un accesorio muy fácil
de conseguir reciclarlo y en cualquier momento uno se puede poner a hacer una pulsera sin más y regalarla a alguien que esté cerca o darle una sorpresa en un momento determinado. Son cuatro, algunas veces. Hay que estar pendiente también de lo que se está haciendo, si no, podemos meter más de la cuenta. Pero bueno, tampoco pasaría nada y sería cuestión de ponerle igual alguna más. Es una pulsera que yo ni había visto, lo que pasa es que una sobrina se ha presentado aquí en Semana Santa y con dos lapiceros nos ha estado haciendo, digo, ¿cómo? Pero si yo tengo por ahí también unos pequeños telares que hace algún tiempo me construí y ya me puse a hacerlos. Y como el hacer este telar lleva su trabajo y a mí personalmente me gusta hacer herramientas, pero en sí equivale a lo mismo, ¿no? Entonces es una opción más que con una clavija pues tengamos un accesorio rápido para poder hacerlo. Eso sí, no vayamos a cortarle el cable a un equipo que sea válido y que luego estemos buscando la clavija y algún gracioso le haya pegado el corte. Eso tampoco. Es simplemente una anécdota de decir que con esto pues tiene la posibilidad de esta parte que está mal, de hacer una pulsera en un momentito y con algo que tiene a mano sin ningún problema. Pues esta en concreto son los colores azul y blanco de varios equipos de fútbol y como yo estoy aquí en Málaga, pues algún malagueño pues se la regalaremos, o malagueña. También lo llevan este color otros equipos, pero en este caso concreto, pues el Málaga. Es lo que me han dicho hace un rato. Dice, ¿por qué no construyes o fabricas o haces una azul y blanca? Digo, bueno, pues nos pondremos a ello. Y es lo que estamos haciendo. No hay que romperse mucho la cabeza en colores, porque cualquiera de ellos quedaría bien. Bueno, pues poco a poco lo que es la pulserita va aumentando de tamaño y con unas cuantas vueltas más, pues la hemos hecho en un momentito. Vamos a ver. Es lo bueno que tiene el buscarse cosas naturales, que no tiene uno que romperse la cabeza haciendo nada sofisticado, sino una simple herramienta que se puede sacar de cualquier cosa. Algunas de las pulseras anteriores las he hecho con un tenedor, pero en este caso, pues he visto un enchufe y digo, esta es la mía. Pues con un enchufe va a tocar fabricarla esta vez. Algunas veces cuando me ven hacer cosas, mis hijos con lo primero que encuentro por ahí se echan a reír y algunas veces me dicen que pienso poco, pero a ellos no se les ha ocurrido hacerlo. Entonces, el que tiene la iniciativa de hacer una cosa así es el que se lleva el gato al agua, como se dice. Esto es bastante sencillo.
y espero que le sirva a alguien, porque también de lo que se trata es de eso, de que una vez que estamos haciendo estos trabajos, pues que también lo pueda aprovechar alguien. Hay que ir mirando para que la pulsera no se nos haga muy grande y dependiendo para quién vaya a ser, pues hacerlo más o menos con el tamaño que requiere la muñeca. No lo podemos hacer tampoco muy grande porque le queda floja, y muy pequeña no, porque luego el que tenga pelillos en la muñeca se le engancha, porque la goma es así, al estirarse es como si fuera un depilador. Te deja sin pelillos, se te enganchan todos y se te van poquito a poquito. Bueno, pues yo creo que ya más o menos va dando lo que es el tamaño. Y vamos a ver cómo hacemos el final. Bien, pues en este principio vamos a enganchar lo que es el eslabón. Tenemos las dos vueltas de la goma inicial y la metemos por dentro y queda enganchado en esta parte de aquí. Y en este final lo que hacemos es la última goma. Habíamos estado trabajando siempre con tres, pues lo que hacemos es trabajar ya con estas dos últimas, y estas dos últimas son las que tenemos que enganchar en eslabón, o sea, en el eslabón por el agujerito. Algunas veces suele estar muy cerrado y esto sería una pulsera así un poquito rápida. Ya está. Bueno, pues esta es la pulserita. Diríamos que en este caso, puesto que estoy en Málaga, pues del Málaga, por ejemplo, aunque hay otros equipos que también tienen estos colores. Muy bien, pues muchas gracias. Espero le sirva a alguien esta forma de poder hacer una pulsera, y hasta el próximo vídeo.